Bien, Ismael. Estoy aquí para oír. Cuéntame sobre tu caso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia que nos alcanzó Jesús. ¿Estás el mismo cura? No, pero está mucho mejor. A cada uno de nosotros pecadores que hoy nos congregamos en tu casa, damos gracias al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y del Espíritu Santo, la gracia que nos alcanzó Jesús, y del amor del Padre esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Lucía, mija, ¿y tú no pides la bendición? ¿Pasó algo? Bendición, abuelo. Dios te bendiga, mija. Abuelo, ¿tú sabías que habían cambiado el padre Saturnino? ¿En serio? ¿Tú fuiste a la misa ayer? ¿Qué le habrá pasado al padre Saturnino? No sé, abuela, pero este padre es muchísimo más joven. El padre Saturnino está muy viejo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a comer, que ya la comida está lista. Saca los platos, los cubiertos y los pones en la mesa, por favor. Lucía, ¿será que me puedes ayudar con las cuentas del restaurante? Claro, cuando termine de comer. Lucy, ¿quieres venir a mi casa? No me vayas a decir que no. No sé, Cristina. Recuérdate que los fines de semana ayudo a mi abuela en el negocio. Qué raro tú, chica. Necesitas conseguirte un novio. Si sigues así, vas a terminar virgen por siempre. Y Ori me estaba comentando que le estás haciendo ojitos al nuevo padre. ¿Qué vas a hacer en la tarde? Ir a misa, Cristina. ¿Quieres ir conmigo? Ay, no, qué fastidio. Sin pecado concebido. Padre, he visto cómo el tallado deja huellas en la madera y cómo en sueños he llegado a tocar el cielo, cómo la luz
toca sin sentir y se hace la sombra. ¿Cómo reprimir un deseo que es un pensamiento constante? ¿Por qué no me responde? No entiendo a qué te refieres. ¿Cuál es tu pecado? Espera. ¿Hemos terminado? Creo que no te he dado mi respuesta. Al menos que no la desees escuchar. No. Creo que ya digo suficiente. Sé lo que es reprimir el deseo. Sé lo que es vivir con ese sentimiento. No sé qué pasó, yo ni siquiera sé su nombre. De verdad no sé. ¿Cómo que no sabes qué pasó? ¿No fue un beso eso que acaba de pasar? Sí. De verdad, lo siento, no sé qué decirle. Debo irme. He notado que cuando nos miramos, o incluso cuando cerca de usted, se pone nervioso. Solo sé que antes de ser un hombre de Dios, primero soy un hombre. Pásame una bandeja, por favor, para colocar la torta. Lucía, que me pasen una bandeja para colocar la torta. Perdón, abuela. ¿Alguna vez te has enamorado? Bueno, sí, he enamorado muchas veces, de la iglesia, de Dios, de este pueblo que fue donde me crié. Tonto, me refiero a una mujer. Bueno, hace tiempo conocí a una chica llamada Virginia, ella estudió conmigo. No, pero de eso mejor no hablemos, solo sé que cuando te veo me recuerdas mucho a ella. Y eso no debería de pasarme. Thank you.
llegado los enfermos, los paralíticos. Nos lleva a sitios en los que no deberíamos de caer. Un momento, por favor, ya voy. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Ay, pero usted por aquí. Supongo que usted es la abuela de Lucía, ¿no? Sí, cómo no. Hace días que no la veo por la iglesia y quería saber si le había pasado algo. Está bien, padre. Pero no se preocupe, que yo voy a comer una medicina ahora, pero usted pase, siéntese que le voy a servir un cafecito mientras tanto, ¿sí? Permiso. Gracias, de nada. Pero padre, tome ese cafecito que se le va a enfriar. Lucía está un poco enferma con el asma y está en cama, pero ya se le está pasando. Ay, padre, es una gran bendición tenerlo en este pueblo. Ya el padre Saturnino estaba poco mayor y casi no se le escuchaba, ya no se le entendía muy bien. Para mí también es una gran bendición estar en este pueblo. ¿Sabe? Aquí fue donde yo estudié mi bachillerato hace aproximadamente unos 20 años. Entonces usted tiene que haber conocido a mi hija. Puede ser. ¿Cómo se llama? Se llamaba, padre, Virginia. Ella murió dando a luz a mi nieta. Y el padre de Lucía, ¿cómo se llama? Ay, él era un noviecito que ella tenía en el bachillerato. Él la dejó embarazada y se perdió del pueblo. Pero bueno, padre, le voy a mostrar la foto de mi hija para ver si se acuerda de ella, ¿sí? Un momento, por favor. Ella es mi hija Virginia, así está embarazada. Tengo que volver a la parroquia. Disculpa, señora Paula. Pero padre, y Lucía, y a mi viejo que tiene que haberse despertado. En otro momento. Me la saludo a mi padre. Hasta luego, padre, pero... He visto cómo el tallado deja huellas en la madera y
como en sueños uno llega al cielo, como la luz toca sin sentir y se hace la sombra. ¡Mierda! Pero cómo reprimir un maldito deseo que te vuelve una obsesión para después llevarte a la culpa.